Hay muchísima. La sociedad la hemos transformado en que le hemos ofrecido a la gente tantos derechos sin obligaciones, que hay mucha gente que se la ha creído que es así. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de en una. Esto los, ahora habrá gente que me la haya escuchado, igual tú, Alain, también alguna vez. En una Agenda 21 con los críos del colegio, tendrían los chavales 9 o 10 añitos. Y ahora de estos 6, 7 años como mínimo. Pues un chavalillo de 9 años me dice, señor alcalde, ¿yo podría ser alcalde? Y dijo, no vas a poder ser. Afiliado o no a un partido, si el partido te pone cabeza de lista, puedes ser alcalde. Pero te voy a hacer 3 preguntas. Y te diré yo, bajo mi punto de vista, si podría ser buen alcalde o malo. Y se las hice, le dije, tú si vas con tus amigos y se meten en un jardín y patean las plantas, ¿qué sentirías? Y me hace así. Le digo, y si ves a un amigo tuyo pegando una patada a una papelera, ¿qué sentirías? Y me hace así. Y le hice una tercera pregunta, y si ves a alguien haciendo a una señal de tráfico esto, y se la casca la señal de tráfico, ¿qué pensarías? Y dice, le digo, pues tú podrías ser alcalde, pero serías un mal alcalde porque no tienes absolutamente ninguna sensibilidad. Ninguna de lo público. Lo público es de todos. Aquel que rompe una papelera y dice, ya arreglarán, es un estúpido. Está rompiendo parte de su casa. Es un estúpido. Entonces, y me da igual la edad que tenga, ¿eh? Me da igual la edad que tenga porque, aunque tenga 8 años, hay que educarle. En su casa no hace eso. ¿Por qué no hace en su casa eso? Porque en sus aitas le parten la cara o le castigan diciéndole que no puede romper en su casa nada. ¿Por qué puede romper en la calle? Porque no lo considera suyo. En la calle, todo lo que está en la calle y no es privado, es público. Y lo que es público es tuyo. Respétalo. Una bolsa de basura, déjala adecuadamente, no la dejes en la acera. Que estás dejando una bolsa de basura en tu casa. Cuando invitas a alguien a tu pueblo, tienes que estar orgulloso de que cuando vas enseñándole tu pueblo, te diga, qué bonito está, qué servicios tenéis. Y el que cuando viene alguien a su pueblo y le enseña al pueblo y no está orgulloso de esos comentarios, pues que se vaya a vivir a otro pueblo, no tiene ninguna sensibilidad de su pueblo, de su municipio. Su municipio, para cualquier ciudadano, debe ser un ejemplo de municipio y el mejor municipio. Pero no puede ser el mejor municipio si solamente el ayuntamiento se tiene que encargar de ello. Tiene que ser el mejor municipio porque el municipio somos todos. Todos. Y la educación debe de partir del colegio, de casa y de todo el mundo. Y jornadas que desde el ayuntamiento se tienen que hacer, pero desde el ayuntamiento, por muchas jornadas que hagas de mentalidad, etcétera, etcétera, si no lo trabajamos en casa y en el ayuntamiento y en el colegio, de educar a los críos que lo que hay en la calle es de todos. A un chiquillo le dije yo, pero tú sabes que cada vez que rompes algo le cuesta la pasta a tu padre. No, eso es del ayuntamiento. ¿Cómo? ¿Cómo que es del ayuntamiento? Eso, claro que lo paga el ayuntamiento, pero ¿de dónde crees que saca el dinero el ayuntamiento? Del bolsillo de tu padre. No rompas nada y así le quitamos lo menos del bolsillo. Esa mentalidad, todavía todo el mundo tenemos que cambiar el chip. El pueblo es de todos. El problema de los partidos políticos, a diferencia de los grupos como nosotros, el otro día tuvimos una asamblea en Zarátamo, todos los grupos independientes de Euskadi. Y hablábamos de estas cosas, ¿no? Y hay municipios donde el ciudadano se ha acomodado a la hora de que los grupos independientes, los grupos, las agrupaciones de vecinos, han irrumpido, han dejado el pueblo tan bien, tan tranquilo, tan esto, que falta luego motivación al resto de los ciudadanos para meterse dentro del grupo independiente a seguir haciendo política. ¿Por qué? Porque ya no hay esa inquietud y necesidad que había cuando ese grupo independiente surgió. Cuando ese grupo surgió, las calles estaban hechas una mierda, el otro estaba hecho una mierda y había un rum rum en la calle, hay que hacer algo. ¡Prav! Irrumpe un grupo independiente y se meten ahí 15 o 20 personas. Y gobiernan 8. 12 años, 5 años, 4 años, gobiernan, eso se estabiliza, se mejora, y luego falta esa inquietud.
Y resulta que no, la gente no es consciente de que hay que renovar a la gente que se ha metido ahí, en este caso como yo, ¿no? Que afortunadamente tenemos gente joven que nos van a sustituir. Pero en otros pueblos no. Hoy en día Orozco está así, así, si va a seguir la candidatura independiente. Zarátamo está así, así, si va a seguir la candidatura independiente. Plencia y Gorliz están así, así. Y te podría decir otro mogollón de candidaturas independientes que están con dudas porque la gente que lleva ya años, pues el resto de la ciudadanía dice, si lo estáis haciendo bien, sí, y lo habéis mejorado todo mucho, ya no hay necesidad de surgir como que nada más. No hay nada más. Entonces, no te presentes, no vengas a nuestro grupo, desaparecerá el grupo y a la vuelta de 4 años volveremos a lo que había antes. Te quería preguntar también por... Te voy a preguntar primero por la... que antes hablábamos de las relaciones... Actualmente las relaciones del ayuntamiento, ¿cómo son? Porque hemos visto, José Luis, que en los medios hemos sido testigos, tú y Mikel Urrutia de EH Bildu, la crítica continua o la pregunta-respuesta o respuesta y respuesta 2 que habéis tenido en los medios. Sí, ha sido una discusión pública, que todo lo hemos visto, ¿no? ¿Eso es algo natural o...? Vamos a ver, esa es la lucha entre el PP y el PSOE. Es decir, eso va a ser permanentemente así. Bildu no ve a su contrincante hoy al PNV en Abadiño, nos ve a nosotros. Entonces, no nos va a adorar la píldora nunca. No nos va a adorar la píldora nunca. Es decir, ya podemos hacer el milagrito de Lourdes y convertir el agua en vino, que dirán que eso es imposible, que ahora hemos traído el vino de La Rioja, pero que el agua la hemos convertido en vino nunca. ¿Por qué? Pues porque aspiran al espacio que nosotros cubrimos actualmente. Entre Mikel y yo hay una relación personal buena. ¿Tenéis buena relación? Sí, sí, sí. Hay una relación personal buena, de respeto absoluto y demás. Políticamente, evidentemente, él está entrando a saco, pues porque consideran él o su grupo considera que es la ocasión. Piensa que como yo voy a desaparecer y Toño va a desaparecer, somos los fundadores del grupo, es el momento de entrar a saco, porque dice ahora o nunca. Se ve a EH Bildu con posibilidades de aspiraciones. Claro, claro, bueno, se ha visto siempre. Ellos lo han visto siempre. Y ahora más, porque hay razones para que pudieran ser más optimistas en el hecho de que, como desaparecen los fundadores, el grupo independiente se va a debilitar. El grupo independiente no se va a debilitar. Hay una cantera, diría yo, ahí detrás, con más ganas que yo, hoy, de seguir adelante. Y van a seguir adelante. Y es un equipo que está trabajando con nosotros una o dos legislaturas, con lo cual hasta tienen suficiente experiencia para todo. Entonces, claro, lo que pasa es que históricamente las agrupaciones vecinales se han basado más que en siglas en personas referentes. En personas referentes, que en este caso he podido ser yo, ha podido ser Toño, que llevamos los dos 20 años en el ayuntamiento, desde que se creó el grupo, y al desaparecer los dos, pues el opositor, o sea, la oposición considera que es el momento de dar el zarpazo y entonces están poniendo toda la carne en el asador. Pero eso le tenemos que hacer ver a la ciudadanía lo que había en Abadiño, en términos globales, en términos generales, antes de nosotros entrar y lo que hay ahora. Los proyectos que se van a comenzar antes de finalizar esta legislatura, como toda la remodelación de Zelaieta, que el martes abrimos los sobres para adjudicar a una empresa, se han presentado 6 empresas, y que es un proyecto de 1.600.000 euros. En poquitos pueblos habrá proyectos de tal cuantía. Pues fíjate que también, ya sé que tú no eres amigo de las redes sociales, ya lo sé, pero mira que te han tachado en las redes sociales de que has prestado más atención a Abadiño, a Matiena, frente a... Inicialmente sí, inicialmente sí. ¿Y solo inicialmente? Inicialmente sí, luego no. Te estoy diciendo que en esta legislatura solamente el proyecto de Zelaieta cubre los gastos de Matiena de 2 legislaturas. Solamente el proyecto Zelaieta. Gastos de 1.600.000 euros en Matiena no hemos hecho casi ni en las 2 legislaturas, salvando los programas de Zapatero, allá por el año 2010, etcétera, etcétera. Salvando aquella pasta que nos vino a todos los ayuntamientos de los programas de Zapatero. Pero de dinero del ayuntamiento, no creo,
Tendría que sumar, ¿eh? Quizás me pueda equivocar, pero no creo que sumando proyectos que se han desarrollado en Matiena con dinero del ayuntamiento, no creo que, que sumen y superen el 1.600.000 que se va a hacer en Celaieta. ¿Te dan miedo a las elecciones próximas? Miedo ninguna. ¿Personalmente? No. ¿Sinceramente? No me da miedo ni en las elecciones próximas. ¿Sabes por qué? Sobre todo porque siempre he dicho que la ciudadanía es sabia. Es decir, si la ciudadanía dice el grupo independiente no tiene que seguir gobernando más, pues es porque o no hemos estado haciendo suficientemente bien, o están cansados de nosotros, o hay otros factores que pueden influir y que a nosotros se nos pueden quizás escapar. No me da miedo, no me da miedo. Lo lamentaría por el equipo de gente que se queda con la máxima ilusión, porque hay que reconocer que no es lo mismo estar dentro del ayuntamiento, gobernar o no gobernar. Cuando gobiernas, tienes opciones de sacar tus proyectos adelante, cuando no gobiernas, te comes generalmente una mierda, porque pasan de ti. Entonces, evidentemente, tú tienes ilusión y tienes ganas de trabajar para desarrollar tus proyectos. Si pasas a la oposición, esos proyectos se quedan ahí, en muchos casos, y resulta que estás trabajando durante 4 años pues para criticar, pero no para desarrollar aquello que tú consideras que es bueno para tu municipio, ¿no? Entonces, uno se desengaña mucho. Y yo siempre he dicho que el Grupo Independiente, una vez que ha gobernado 12 años, si pasaríamos a la oposición, muchas agallas deberíamos de tener, o deberían de tener los que siguen, para tener continuidad como grupo. Porque una vez que has sido capaz de desarrollar todo lo que tienes en mente, cuando pasas a no poder desarrollar nada, te vas un poco minando. ¿Y te atreverías a hacer alguna quiniela? Sí, pero aquí no. ¿Públicamente no? No, públicamente no. En privado sí tengo las quinielas que quiera, yo lo tengo, la tengo la quiniela muy clara. Aquí no. Oye, ¿qué ya para terminar ya, porque hablaría de más cosas, pero bueno, no tenemos más tiempo, ¿qué le recomiendas? ¿Qué recomendaciones le das al candidato de tu grupo, a Javier Crespo? Javi, pues le daría varias y ninguna. Es decir, él sabe, porque lo hemos hablado muchísimo, él sabe cómo pienso yo. Yo siempre he dicho que tiene que ser él. La gente va a esperar algo similar a mí en su personalidad, y somos absolutamente distintos. Él tiene unas virtudes que yo no tengo, y yo tengo otras virtudes que él no tiene. Entonces, él nunca puede pretender ser yo, ni he pretendido ser él. Es decir, él tiene que ser y actuar con su propia personalidad. Evidentemente, ha tenido, entre comillas, la experiencia de vivir con nosotros, pues 4 u 8 años. Es complejo, porque yo cuando entré a la alcaldía venía de trabajar mucho en la Comisión de Urbanismo, que es donde en un ayuntamiento se cuece casi todo. Javi va a tener la dificultad de venir desde el área social, a efectos de desarrollo urbanístico va a tener esa quizás inmadurez, pero que nadie piense que va a estar solo, que va a estar yo por detrás. Yo voy a estar perteneciendo al grupo. Muchísimas cosas que se han mamado y se han trabajado esta legislatura que va a finalizar, la van a tener que desarrollar ellos, y yo siempre voy a estar detrás para lo que él necesite, no metiendo yo el morro donde no me deben, sino para lo que él necesite. Cada vez que Javi me necesite para cualquier proyecto, sea un proyecto trabajado ya por mí anteriormente a un proyecto nuevo, Javi me va a tener siempre a mí, porque yo siempre voy a ser parte del grupo independiente, como no podía ser de otra forma, y Toño lo mismo. Entonces, Javi va a carecer de esa experiencia que yo ya tuve como en 8 años en la oposición, y eso no lo va a tener, pero se va a aprovechar de la relación que ha tenido conmigo en el grupo, hablando de proyectos urbanísticos y demás que se quieren desarrollar. Es decir, aconsejarle que sea el trabajo, honestidad. Trabajo y honestidad. Siendo una persona honesta y con capacidad de trabajo, en política no te hace falta absolutamente nada más.
no hace falta ser ingeniero, ni barrendero, ni mujer, ni hombre. Honestidad y trabajo. Y trabajo en equipo. Para mí, en política, el político que piensa que puede llegar a un ayuntamiento y poner a todo el mundo firme, está equivocado. Lo primero que tienes que hacer es coger a tu equipo técnico, que es lo que hice yo en el año 2007, piensas que tú eres un pelamanillas a nivel profesional. Eres un pelamanillas, en mi caso. Y me encuentro que tengo que dar órdenes a abogados, arquitectos, ingenieros y el copón. Y todos están a mis órdenes. Y dices, hostia. Entonces lo primero que tienes que hacer es juntarles y decir, equipo, equipo. La última palabra siempre la tengo yo, pero equipo, quiero sugerencias, trabajo por vuestra parte y ser fieles a Abadiño, no al equipo de gobierno, a Abadiño. Y siempre trabajéis en equipo con nosotros, pero en bien de Abadiño, no en bien del Grupo Independiente. El Grupo Independiente está de paso, está de paso. Entonces, el arquitecto, el secretario, todos los técnicos tienen que ser fieles a Abadiño. Y ninguno es de Abadiño. Bueno, ahora Eva, la arquitecta. Los demás, el uno es de Bilbao, el otro es de Munguía, el otro es de Casa Dios. Pero son todos fieles a Abadiño y voy con ellos a misa. Entonces, cuando uno entra, no puede entrar como un elefante en una cacharrería diciendo todos están a mis órdenes y van a bailar estos al son que yo toque. Gilipollas. Gilipollas. Si el ayuntamiento va a funcionar al ritmo que ellos digan. Entonces, trata de hacer equipo, trata de hacer equipo, piensa que les necesitas y que te van a ayudar en el día a día. Porque es que no tienes ni idea. No tienes ni idea cuando entras. E insisto que yo ya entré con 8 años en la oposición, que ya tenía un poquito de currículum. Pero hay gente que entra de nuevos y cree que son dioses. Y se encuentran con el día a día de la administración. Lentitud, informe del técnico correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, joder, ¿cómo haces ese informe? Porque es así. Pues que esto entonces no lo puedo hacer. Pues no lo puedes hacer. O sea, lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Oye, no sé si alguien te habrá hecho esta pregunta, pero seguro que tú sí te habrás respondido. De estos años que has estado como alcalde, cuando echas la mirada atrás, ¿qué es con lo que más satisfecho te sientes? Y si te arrepientes de algo en este tiempo, que echando la mirada atrás dirías, no lo volvería a hacer o lo haría de diferente manera. Joder, pues la verdad es que voy a parecer un pedante, ¿eh? Pero de algo que no volvería a hacer, seguramente sería aquello que haya originado que alguien deje de hablarme. Odio que alguien deje de hablarme. Y estoy seguro que lo que haya hecho ha sido inconscientemente. Pero evidentemente no le ha gustado y me ha dejado de hablar. Odio cruzarme con alguien por la calle y que no me salude. Lo odio. Entonces, quizás haya hecho alguien que no, algo que a alguien que no le haya gustado. Y quizás, si me explicaría el por qué, no volvería a hacerlo. Pero es que no recuerdo ningún caso. ¿Y de qué? Creo que me has dicho de qué estoy satisfecho. Sí. Pues mira, de que me paren dos mujeres recientemente y me diga que cómo voy a marcharme. Eso es lo que la mayor satisfacción que puedes tener. Nada del edificio este que has hecho, la calle que has hecho, eso casi lo hubiera hecho cualquiera. Y sabiendo que no has dejado satisfecho a alguna gente, evidentemente, es imposible, lo que más te satisface es eso. Vayas por la calle, te paren dos señoras y he oído que usted se va y por favor, ¿cómo se puede ir? Lo que le vamos a echar de menos. Esos dos comentarios te cubren todas las insatisfacciones que puedes tener a lo largo de tu vida política. Y no han sido dos comentarios, han sido más, pero bueno, con dos también hubiera sido suficiente, ¿no? Y de alguna forma te compensa, es como cuando tienes
un crío, ¿no?, que está todo el día tocando las pelotas y luego te viene y te pega un besito en la mejilla y ese besito en la mejilla te compensa de toda la tarde que te lleva dando el cabrón la lata. Pues es algo parecido, ¿no? Te llena absolutamente. Y cuando entras sin ningún tipo de interés, pues fíjate, yo estoy ganando aquí más que cuando estaba en la fábrica, aunque me bajé 500 euros el sueldo y en 12 años no me lo he subido. Es decir, estoy ganando menos dinero que en el año 2007 cuando entré, ¿no? Pero a mí el dinero es superfluo, a mí el dinero no me importa nada. Me considero bien pagado, aunque me cobraría menos todavía, ¿no? Pero de alguna forma la satisfacción personal supera muchísimo al resto de las cosas. Y me voy pues orgulloso del trabajo que he hecho, sinceramente, con mis errores que los habré cometido y con gente que pues que evidentemente no estará de acuerdo con algunas cosas que haya hecho o con mi política general, etcétera, etcétera. Pero a veces cuando ves dos, tres, cuatro personas que te están criticando y ponen el rayo láser y les enfocas y ves el color político, dices, claro, ¿qué voy a esperar de la opinión de esos tres o cuatro? Cuando ves gente aséptica, le pones el rayo láser y no ves ningún color político y están diciendo que qué bien lo has hecho, dices, esos son los criterios y opiniones que debo de tener en cuenta, ¿no? Aquel que sin ser de aquí o de allá, te dicen, ¿qué labor ha hecho usted en el pueblo? Y te satisface. Luego está pues los criterios políticos de alguien que ya puedes, como he dicho antes, convertir el agua en vino, que aunque sea de Rioja y reserva, no te lo van a reconocer nunca, ¿no? Pero eso lo tienes que asumir. Pero en general han sido 20 años muy satisfactorios, pero estoy cansado. Bueno, José Luis, seguramente será la última entrevista como alcalde, por la cercanía. Aquí sí. Bueno, pero yo... Bueno, aquí sí, si no me llaman a veces. A veces estoy encantado con cada vez que quieras. Pero ya será seguramente no como alcalde, pues ya será bueno, como una abadiñarra, ¿no? Que puede hablar pues, de lo que ocurre en Abadiño, en la mancomunidad, o bueno, en la comarca. Cuando no sea alcalde, estaré abierto a que hablar de cuantas cosas y cuantas veces queréis. Y voy a hablar con muchísima más soltura de lo que estoy hablando ahora. Seguramente. Ha sido un placer, José Luis. Igualmente. Agradeceros, ya que me dais la oportunidad, agradeceros siempre el trato que me habéis dispensado desde vuestra casa. Y nada, pues ofrecerme, si en el futuro me necesitáis para algo o cualquier cosa que podáis necesitarme, pues aquí estaré. Estaremos en contacto. Es que ricasco, José Luis. Suri. Hasta la tarde. Bueno, desde este TT Bioc nos despedimos. Hasta una próxima ocasión.